¿Es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros? Casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús. El matrimonio no es solo un acto social, es una vocación que nace del corazón. Es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Por favor, no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros, el amor. Y nos pide que lo hagamos nuestro. Hagamos nuestro el amor, que es el sueño de Dios. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana, para que crezcan en el amor. Que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia. Porque para amar hace falta mucha paciencia. Pero vale la pena, ¿eh? Apreciados hermanos, sean bienvenidos. Les recordamos registrar sus intenciones al menos con un día de anticipación y por nuestro enlace hasta las 7 de la noche. Los registros fuera del horario indicado se mencionarán al día siguiente. Asimismo, les recordamos su aporte o colaboración, que será de gran ayuda para cubrir las necesidades de nuestra parroquia. Dios les pague. Intenciones para encomendar el día de hoy. Peticiones. Al Espíritu Santo por el aumento de las vocaciones sacerdotales y por la consolidación del proyecto Centro de Formación Parroquial Padre Claret. Por las intenciones, planes y proyectos de Juan Miguel, Elisa, Rubén Francisco y María Isabela. Por la protección y bienestar de todos nuestros hermanos venezolanos que han tenido que emigrar a otros países y se encuentran pasando dificultades en refugios. Por las intenciones de las familias González Bozo y Bozo Urribarri. Y por el proyecto de Mirta Marrujo. Por salud, de Agustín Montes, Alberto Buki, Alicia Faría Rodríguez, Alirio Colina, Amelio Dáscoli, Andrea Beltrán, Andrea Pulgar, Andrés Vanegas, Ángel Adolfo Arocha, Ángela Romero, Ángelis Arcila Tolosa, Antonaido Ferrer, Antonella Vanegas, Ascalio Rincón, Bianca Gobea, Carlos Araujo, Carlos Gómez, Carlos Morales, Carmela Tatone, Clara Dáscoli, Daisy Cecilia Yepes, Delquis Yepes, Elima Rodríguez, Emanuele Franzó, Eucario González, Freddy González, Gian Piero Gonella, Hilda de González, Giovanni Dávila, Giovanni Fernández, Julio Maño, Gustavo García, Herminio Bracho, Isabel Cristina García, Iván Urdaneta, Jennifer Gómez, Jesús Guerra, Jesús Rodríguez, Yochir Viloria, José Antonio Rangel, José Félix Ramones, José Lenín Aparicio, José Martín Fonseca, Juan Diego Rosales Sánchez, Juan Francisco Castro, Yuli Cárdenas, Julieta Vanegas, Julio César Villalobos, Liz Bennett Griselda Morillo, Lorena Hedler, Lucrecia Yolanda Espluga, Luis Delgado León, Marfi de Rodríguez, María Asunción Rendiles, María de los Ángeles Rangel, María de los Ángeles Tolosa, María Isabel Méndez, Marieli Rodríguez, Marlene Basabe, Matilde Córdoba, Milton Andrade, Miranda Gil, Monseñor Jesús Hernández, Nancy Gobea, Neida Chacín, Nilyan de García, Olga de Peñaranda, Otto Morán, Padre Guillermo Sánchez, Padre Pons Capel, Padre Santos Silva, Ricardo Elías Azar, Ricardo García García, Ronnie Guerra, Salma Richani, Santiago, Sebastián Vargas, Teresa de Rodríguez, Tibaldo Morán Pirela, Victoria Rizón, Wendy García, Yeleandri García, Yolaida Peña, Zulma de Gotera y por la salud de la familia Arocha.
por la salud visual de María Elena Mateus y Raida Chan Leal, por el embarazo de Laura, por la salud de todos los niños con cáncer, por la salud de todos los enfermos, en especial quienes padecen COVID, y por todo el personal que les atiende, por la salud de todos los zulianos y de toda la humanidad. En acción de gracias, a Jesús de la Misericordia, el Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora de Chiquinquirá, Santa Rita de Casia, San Judas Tadeo, Santísima Trinidad, San José, San Expedito, a la Virgen Milagrosa, a San Ezequiel Moreno y al Beato José Gregorio Hernández, por interceder en favores concedidos, por el cumpleaños de Santiago y de Michelle, y por la salud de José Frías y Leila Fría, por las intenciones de la familia Tomás y Rodríguez. Novenarios. En el primer día, Ana María Crespo, Antonio Bove, Francisco Javier Rincón Rincón, Juan Carlos Fernández García, Juan Carlos Villalobo González, Julio Danilo Chaparro, Marlene de Bove, Osvaldo Fernández, Rita Altagracia Nava, Scarlett Álvarez y Vicente Ramón Valera. En el segundo día, Alberto José Moreno Ávila, Ana Rosa Campos, Edgardo Antonio Albañil Ro, Edinson Cumares Cumares, Fanny Josefina Velarde Atencio, Hilda Guzmán de Socorro, José Luis Salas Herrera, Luis Felipe Prieto Portillo, Nerio Enrique Meleán Díaz, Nidia Rosa Áñez Atencio, Pablo de Jesús Ochoa Moreno, Rosa Estambuli de Robles, Rubén Darío Martínez Ferreira, Violeta Parra de Leal y Janet de Jesús Rincón Duarte. En el tercer día, Alicia Villasmil de Boscán, Carlos Guillermo Batista Romero, Silionida Soturno de Antunes, Dexi Granadillo de Ferray, Jairo Antonio Franco Sánchez, Néstor José Rincón Urdaneta, Néstor Luis Rincón Rodríguez y Rosa Elena Quintero Pineda. En el cuarto día, Mercedes Lira Medrano, Nerio José Leal Borges y Norberto de Jesús Montiel Ocando. En el quinto día, Ángela Alicia Ferrer de Montero, Arelis María Meleán Hernández, Carmen Araujo, Elio Ernesto Rodríguez Pérez, Elvira Josefina Barrientos Romero, Gisela Ramírez, María Chirinos de Barriento y Rixio Contreras. En el sexto día, Carlos Bernal, Doris Aucedo, Erasmo Javier Díaz Díaz, Isabel Teresa Guadrón Ramírez, Isida Madrid de Durán, Iris Margarita Sarcos, Josefa del Carmen Montilva Morales, Ligia Elena Muñoz de Balbuena, Luz Marina Martínez de Correa, Nancy Beatriz Lima, Nelson Enrique Casanova Vanegas y Sebastián Correa. En el séptimo día, Alexis Mórbide, Celina Nava, Iraida Nava de Villalobos, Ixiobe Caldera Finol, Juan Carlos Palazzi Colmenares, Lisandro Villalobos, Luis Tomasi, Mariana Gómez de Lilo, Nelly Finol Meléndez, Silfredo Trujillo Romero y Wendy Denise García Ávila. En el octavo día, Arsenia de Carrero, Carmen Rojas, Edicto José Cumares, Griselda Maldonado Rivero, Jesús Enrique Romero, Jesús II Morillo Inciarte, Julio Danilo Chaparro, Juvenal Pedro Barroso, Mercedes Naveda de Rondón, Orángel Mateus, Pedro Ítalo Montero y Silvestre de Jesús Meleán Hernández. Y en el noveno día, Alicia Paz de Luzardo, Blanca Janet Medina Capitillo, Elisa Morales, Hernando Enrique Barbosa Gutiérrez, Juan Ordóñez, Olga Margarita Díaz de Borques y Osvaldo Hernández. Por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, Adelmo Maldonado, Adolfo Adrianza, Adriana Bríñez, Alfonso Adrianza, Ali Vinicio Hedler, Amael Ferrer, Ana Karina Galué, primer aniversario, Ana María Buscán, Ana Parra, Anaís Moreno, Andrés José Peña, Andrés Soto Rizón, Antonio Cafoncelli, Antonio Chitante, Araceli Camacho, Argenis Chaparro, Armando León Vargas, Arminda Camacho, Augusto de la Cava, Bachir Caguán, Benito Bruschi, Benito Totis, Bexi Sánchez, Betty Lugo, Blanca de Vilches, Bruno Pellarini, quinto aniversario, Carlino Solarte, Carlos González, décimo mes, Carlos Muñoz, Carlos Puicón, Carmen de Acosta, Carmen de Árraga, Carmen de García, segundo aniversario, Carmen de Reyes, Crispiniano Brizuela, David Medina, Daisy Ríos, Edgar Moncada, Edgar Velasco, Eduardo Meleán, Edwin Pulgar, Edwin Rincón, Elena de Padrón, Eli de Velesi, Elsa de Pulgar, Emma Carrasquero, Enrique Hernández, Enrique Romero, Esmeralda Fernández, Fabiola Azuero, Félida Camacho, Fernando Ávila, Fernando Rincón, Fernando Urdaneta,
Flor de Guerra, Florencio Saturno, Francisco García, Fuad Samán, Germán Méndez, Gilberto Guerra, Gilberto Padilla, Giovanni Negrón, Gisela Fernández, Gisela Ramírez, Gisela Silva, Gregorio de la Rivera, Guglielmo Agrifoglio, Gustavo Gómez Olarte, Alín Mucharfish, Aide Farías, Eberto Farías, Héctor González, Henry McCormick, primer aniversario, Henry Rosales, Hilda Vera, Hugo Rosales, Humberto Quintero, Humberto Bracho, Humberto Rosales, Ina Cuenlade de Velasco, Iris de Castro, Iris Urdaneta, Isabel Bríñez, Isabel de Bracho, Israel Labrador, Ivonne Barbosa, Jaime Barrios, Javier Bríñez, Jenny Caguán, Jesús Bríñez, Jesús Espinosa, Jesús Manzanero, Jesús Márquez, Jesús Morales, Jesús Pulgar, Jesús Rosales, Jesús Terán, Jorge Antúnez, José Cardoso, José Castillo, José Delgado, José Velasco, Josefina Delis Arzábal, Juan María Rubier, Juan Marrujo, Juan Primera, primer mes, Julio César Barrios, Julio Chaparro, Lady Huerta, primer aniversario, Leonardo Acuiz, Leonardo Soto, Leonel Inciarte, Leonor de Castro, cuarto mes, Leticia Ortega, Livia de Balbuena, Ligia Mujica, Lucas Quintero, Luciano Micheque, Luigino Maschio, Luis Alfredo Atencio, Luis Beltrán, Luis Bracho, Luis Felipe Prieto, Luis Urbina, Luisa de Rubier, Lula Portillo, Lupercio Medina, Magali de Faría, Manuel Guillén, Marcial Hernández, Marcos Annese, Marcos García, María Barrios, María Camacho, María Chumaceiro, María de Azuero, María de Bríñez, María de Maldonado, María de Morales, 11 meses, María de Valero, María Escalera, María Maldonado, María Moncada, María Muñoz, María Piñero, María Urdaneta, Mario Lizarzábal Barbosa, Mario Lizarzábal García, Maris de Briceño, primer mes, Marlene de Acosta, Mary Márquez, Miquel Cepede, Milagros Negrón, Mirucha de Farías, Montgomery Rodríguez, Neila Cardoso, Nélida de Garófalo, Nelly Carrillo, primer mes, Nelly Negretti, Neomar Vera, Nerio Hernández, quinto mes, Nerio Rosales, Nilda de Rincón, Nora de Pérez, 15 años, Octaviano Gotera, Olivia Jiménez, Omar Contreras, Omar Guerra, Omar Taborda, Orlando Almarza, Orlando Guijarro, Oscar Sánchez, Osvaldo Fernández, Pior Leninsky, Rafael Durán, Rafael Lugo, Raiza de Villasmil, Regina Bríñez, Remo Rossi, Ricardo Pino Galván, segundo aniversario, Rita Mainard, Robert Bríñez, Roberto Azuero Barberi, Roberto Bula, Roberto Rojas, Rocío Tudares, Rodilo Bríñez Cepeda, Roque Bríñez Gotera, Roque Bríñez Morillo, Roque Bríñez Pacheco, Rosana Hernández, Rubia Nava, Salín Samán, Salvador Garófalo, Santiago Gómez, Simón Adrianza, Telemina Bermúdez, Teresita Farías, Toña Agnese, Trina de Chávez, Vanessa Rossi, Vito Osqueo, Winere García, Xiomari Sangroni, Yamilet Samán y Yolanda de Páez. Por las almas más necesitadas de oración y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la celebración eucarística del lunes de la décima semana del tiempo ordinario. Saludamos a los televidentes del Canal 11 del Zulia y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, Instagram, YouTube y Twitter, @PadreClaret y Facebook, Parroquia Padre Claret. En la liturgia de hoy, San Pablo nos recuerda que Dios es la fuente de nuestro consuelo y de nuestro aliento para trabajar en favor del Evangelio. Y Jesús, a través de las bienaventuranzas, nos dice cuál es el estilo de vida que deben tener sus seguidores, prometiendo recompensa y lo que más anhela nuestro corazón, la felicidad. Dispuestos a experimentar en nuestra vida las palabras que hoy Jesús nos propone, iniciemos nuestra celebración. Recibamos a nuestro párroco, el padre Ovidio Duarte, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y que de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos reunimos para celebrar la Eucaristía, el don del Señor.
reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo primero. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, hermano nuestro, deseamos a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los cristianos que viven en la provincia de Acaya, la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre lleno de misericordia y Dios que siempre consuela. Él es quien nos conforta en nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también confortar con la misma fuerza que recibimos de Dios a los que se encuentran atribulados. Porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así, por medio de Cristo, recibimos también un gran consuelo. Por eso, si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es también para consuelo de ustedes, para que puedan soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. Tenemos, pues, una firme esperanza en ustedes, porque sabemos que, así como ustedes son nuestros compañeros en el sufrimiento, también lo serán en el consuelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 33. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 5, versículos del 1 al 12. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos con dos textos bíblicos realmente maravillosos, extraordinarios. Y yo creo que pueden iluminarnos grandemente en este día de hoy. Porque nosotros encontramos en la vida múltiples problemas. La vida se nos complica con una enfermedad. En algunos casos, en algunos países, por ejemplo, la persecución de los cristianos, la muerte de un ser querido, el dolor por cualquier situación, circunstancia en la vida, la tristeza, todos estos hechos nos amenazan. Y nos podríamos preguntar, caramba, ¿dónde podemos encontrar consuelo y esperanza? Esta lectura del Evangelio de Mateo en el capítulo 5 podría catalogarse como algo de una expectativa. Dichosos los que, dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dichosos los que, dichosos los que. Es decir, por un lado, una gran probabilidad, pero por otro lado, una gran realidad. Son muchos, muchos los que somos pobres de espíritu, o los que lloramos, los que sufrimos, los que tenemos hambre y sed de justicia, los que, en fin. Creo que el Evangelio es lo suficientemente claro en este sentido. Es decir, creo que hay una manera muy clara y muy bella de decir, caramba, toda esta vida, toda esta existencia, sí, tiene sus momentos de alegría, de satisfacción, pero podríamos decir que son mayores, más numerosos los momentos de dificultad, de dolor, de enfermedad, etc. Cosa que era muy clara para, por ejemplo, para Pablo. Era muy claro esto. Pablo estaba pasando por grandes dificultades, por persecución, etc. Pero hay una reflexión bellísima de Pablo que se ajusta a estos momentos. Y dice esto bellamente: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, atención, Padre lleno de misericordia y Dios que siempre consuela. Y en la lectura de esta carta del apóstol Pablo, de la segunda carta de Pablo a los Corintios en este capítulo primero, nos damos cuenta que Pablo y los compañeros de Pablo no solamente comprendieron desde la fe, sino que vivieron, experimentaron en su vida propia este consuelo. Porque comienza toda esta pedagogía, toda esta información, toda esta formación para la comunidad de Corinto.
porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así por medio de Cristo recibimos también un gran consuelo. Es decir, centra tanto la carta de Pablo como el Evangelio, se hacen cristocéntricos. Es decir, en Cristo está el camino, en Cristo está la vida, en Cristo está la solución, en Cristo está la posibilidad de asumir, y no solamente solos, no, sino en comunión, porque más adelante dice bellamente Pablo, caramba, nosotros si sufrimos es para consuelo y salvación de ustedes, dice Pablo. Si somos consolados es también para consuelo de ustedes, para que puedan soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. Es decir, que sí es posible. Y yendo de nuevo al Evangelio, pues nos da como que un gran aliento esto de que si pasamos por todas estas dificultades, por esto de que nos injurien, que nos persigan, digan cosas falsas, como es muy normal de nosotros, pues alegres y salten de contento, dice, porque su premio será grande en los cielos. Y yo creo que esta es la reflexión que el Señor hoy quiere. Quiere que nosotros vivamos ya, desde ya, dentro de ese mar de dificultades, de problemas, la vida que es tan compleja, que nos encontremos nosotros con la felicidad, que nos demos cuenta que la felicidad que encontramos en el mundo, sí, es verdad, es pasajera. La que nos ofrece Jesús y su Evangelio es totalmente duradera y definitiva, y hacia allá tenemos que ir. He repetido en ciertas oportunidades que la vida que nos ofrece el Señor es una vida eterna. No vamos a morir más, no habrá más penalidad, más sufrimiento y más dolores. Pues bueno, trabajemos, esforcémonos. ¿Cómo? Bueno, orando sin duda alguna y poniendo en práctica lo que el Señor nos propone en el Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Digamos con fe, escúchanos, Señor, esperamos en ti. Escúchanos, Señor, esperamos en ti. Por la Iglesia, para que en ella se anuncie incansablemente la gracia y la paz que proceden de Dios, y para que en su seno sean acogidos todos los que proclaman su fe en Jesús o le buscan con sincero corazón, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, que esperamos en ti. Por el Papa, los obispos y a quienes se les ha confiado el cuidado del pueblo de Dios, para que transmitan fortaleza a los que sufren, ánimo a los enfermos y a todos den motivo de esperanza en un mañana mejor, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, que esperamos en ti. Por nuestros gobernantes, para que el mensaje de las bienaventuranzas toque sus corazones y los ayude a promover la justicia y la paz, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, que esperamos en ti. Por nosotros, para que alimentados de Jesucristo, palabra viva del Padre, encarnemos las bienaventuranzas del reino de los cielos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, que esperamos en ti. Escucha, Dios de misericordia, las oraciones de tu Iglesia. Líbrala de todo mal y protégela de todo peligro, a fin de que pueda servirte con entera libertad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al ofrecer estos dones de pan y vino a Dios Padre, pongamos nuestro corazón en sus manos para que lo haga manso y humilde como el suyo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan,
fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la uva, de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda te sea agradable y nos haga creer en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada, porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Luis Azuaje y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, por quienes ofrecemos esta Eucaristía y sus intenciones, por todas aquellas personas que han muerto a raíz del coronavirus, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
San José, su castísimo esposo, los apóstoles, el Padre Claret, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta santa comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo está en medio de nosotros. Él es nuestra fortaleza en el amor y servicio al prójimo. Con corazón humilde le recibimos en la comunión. Invitamos a quienes siguen esta celebración a través de las redes y medios de comunicación social a realizar la comunión espiritual rezando la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El verdadero discípulo de Cristo es aquel capaz de remover obstáculos y trabajar por anunciar el reino de Dios, porque sabe que su esfuerzo siempre será recompensado. Las bienaventuranzas son todo un programa de vida para reformar el mundo y para alcanzar la comunión plena con Dios. Si todos fuéramos pobres de espíritu, mansos y limpios de corazón, pacíficos y misericordiosos, podríamos traer el cielo a la tierra. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a escucharte con nuestro corazón y nuestros oídos,
y haznos capaces de despertar a tu palabra, a tus enseñanzas y a tu deseo de llevarnos más cerca de ti. Que así sea. Durante el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, elevamos nuestra oración para pedir por la salud de toda la humanidad. Señor Jesús, tú que eres corazón amante, palpitante de ternura y desbordante de cuidados por tus hermanos los hombres, especialmente los más necesitados y los que sufren por cualquier motivo, te rogamos, oh Sacratísimo Corazón Divino, que tomes en tus manos el curso de esta pandemia que nos asola y le des fin de acuerdo a tus amorosos designios. Y a nosotros, danos un corazón solidario como el tuyo para ponernos al servicio de todos los que sufren. Amén. Oremos. Padre de misericordia, que la fuerza curativa de tu Espíritu en este sacramento sane nuestras maldades, nos conduzca por el camino del bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Oremos por Venezuela, por el mundo entero, por sus necesidades y autoridades. Pidamos muy especialmente por aquellas personas que prestan su servicio en la salud, por aquellas personas que están enfermas de coronavirus y especialmente aquellas que han muerto a raíz del coronavirus. Pidamos también por las vocaciones sacerdotales de la Arquidiócesis de Maracaibo y muy especialmente por los bienhechores de nuestra parroquia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con la inmensa alegría de haber celebrado esta Eucaristía y con el deseo de cada día vivir y hacer las cosas según Jesús nos propone en el Evangelio, para ser misericordiosos, para ser dichosos y participar eternamente de la vida celestial, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz y santo día para todos. Como cristianos, vayamos a dar testimonio del mensaje que hoy hemos escuchado y dejemos que Dios ilumine al mundo con la luz que emana de nuestras vidas.